Yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy pentecostal, poniendo adjetivos que no hacen falta. Cristiano significa que representas a Cristo. Significa que tú estás en la tierra representando a tu Señor. No te comportes como tu Señor no quiere que te comportes. Sí, no hay más. Y el testimonio de Filemón llegó por la fe y el amor que tenía hacia Dios y hacia los hermanos. Amor, ¿qué es amor? Amor es sentimiento de afecto sobre alguien. Y fe es la certeza inamovible de aquello que se espera. Amén. Fe y amor. Amén. Amor al sacrificio en la cruz del Calvario y la fe en descansar en las promesas de Dios. En Él, en Cristo, vivimos confiados. Amén. Yo no vivo confiado en ti, en mi mujer, en mi padre. Yo te puedo fallar, te fallaré, seguro. Pero Cristo no. Así es. Otro punto que llegó a los oídos de Pablo fue el amor. Y es que hay una palabra que dice en el versículo, que dice a todos los santos, no a los santos de su iglesia, no a los santos que él cree oportuno. En el cristianismo de ahora, si no estás en tu iglesia, yo no eres santo. Y Dios nos dice en su palabra que tenemos que amarnos todos los santos. Me da igual a qué denominación seas. Me da igual en qué iglesia vas. Si crees en Cristo, somos hermanos. Amén. Así es. Si algún día alguien me necesita que no sea de mi iglesia, estaré con mi alma preparado para que llore. Amén. Sí. Amén. Porque Cristo murió por él igual que por mí. ¿Por qué ahora en el cristianismo moderno hacemos excepciones? ¿Por qué me juzgas tú? Si Cristo me ha comprado. O sea que Cristo no me juzga y tú sí. Perdóname, hemos sido los dos comprados por la sangre de Cristo. Si amas a Dios, me amarás a Dios. Es que si queremos participar en el Evangelio, si queremos dar nuestras vidas y que sean efectivas para el Evangelio, solo hay una manera: tener amor hacia los demás. Amén. Si no tienes amor, no esperes que Dios te dé su aprobación. Porque sabíais que el que mora en cada uno de nosotros es Cristo. Si yo no te quiero a ti, no estoy queriendo a Cristo. Si yo no te quiero a ti, no estoy queriendo a Cristo. Porque si en ti, en dentro de tu corazón, en dentro de tu ser, está Cristo morando, lo que dice en Colosenses, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud. Amén, ¿verdad? Es impresionante. Yo, ¿cómo no voy a querer? Ahora imaginaros, ¿cómo no voy a querer a mi mano? Amo a mi mano. ¿Y a quién quiero más? ¿A la mano izquierda o a la mano derecha? Las dos forman parte de mí. Y mi pie, y mi rodilla, si uno puede andar. Todos somos necesarios, es necesario, todo mi cuerpo es necesario para que yo sea uno. La cabeza de la iglesia es Cristo. Aleluya. Y los cristianos en su cuerpo. Si tú eres humano, yo soy otra mano. No te va a querer a ti. Es que la única manera para ser efectivos en el Evangelio es el amor.
El enemigo nos golpea. El enemigo nos da. Cada semana llegamos aquí golpeados con problemas. Con problemas en la vida, con problemas con los hijos, con problemas con la familia. Con problemas. Llegamos a los pies de Cristo. Amén. Cansados. Pero es que muchas veces no hace falta que Satanás se involucre. Porque entre cristianos nos destrozamos. ¿Verdad? En vez de tanto luchar, hermanos, que todos estamos luchando por la misma causa. Que todos queremos llevar almas a Cristo. ¿Por qué nos estamos matando? ¿Por qué nos estamos criticando? Eso no es cristianismo. Amén. Amén. Esta guerra, esta vida, perdón, es una guerra espiritual. Todos nos cansamos. Todos llegamos cansados de Dios. La vida dentro de la iglesia. Hay un error que dice que la iglesia no es un edificio. Ah, nosotros no tenemos local, pero cuando tengamos local, no seguirá siendo iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia de Cristo es una iglesia móvil que se mueve. La vida de la iglesia es muy corta. Tú estás una hora en la iglesia, vienes, estamos juntos, estamos un cortado, hablamos a Dios, tenemos el pan, el vino, muy bien. Estaremos bendecidos. Una hora a la semana. Nuestra vida en la iglesia está fuera. Nuestra vida en la iglesia no está dentro. Pero la vida cristiana es práctica. Habría de ser como los primeros cristianos que compartían todo. Mira si compartían todo. Mira si compartían todo. Que compartían hasta las tristezas. Compartamos las tristezas. Para las alegrías. Uy, se me dio, ¿verdad? Nos alegramos. Pero cuando estás triste, hay que ponerse en los hombros de mi madre. Y con esto acabo ya. Si no sientes carga por tus hermanos, si tú ves a un hermano por la calle, te da igual lo que le pase. Y no vas a buscarlo. Te invito a que recapacites si de verdad representas a Cristo. ¿Vale? Estas son mis palabras. Un hombro donde llorar. Si me dices mi hombro, aquí lo tenéis. Amén. 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 Vamos a